La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que mientras se dirigían a darles acompañamiento a familiares de presos políticos que están en huelga de hambre en Masaya, fueron multados y retenidos por agentes o policiales que no les dieron pase para que ingresaran a dicha ciudad. Lamentablemente, íbamos por el kilómetro 21.4, carretera Managua-Masaya, cuando fuimos interceptados por 8 oficiales de policía que nos hicieron parada. Nos detuvimos e inmediatamente nos requirieron de la documentación de la camioneta. Fue presentada por el conductor, más sin embargo, pues le aplicaron un par de multas. Aún estando esta situación, nos tenían más de 15 minutos de estar y no nos permitían irnos. Nosotros le requerimos a los oficiales que porque tanto tiempo y no nos permitían irnos, entonces nos manifestaron que estaban haciendo una consulta. Seguimos esperando, pasaron 20 o más de 25 minutos cuando llegaron más oficiales de policía en una patrulla, llegó un comisionado, un oficial de policía de Masaya, muy conocido ya en el caso de la doctora Oviedo. Y entonces mandó un oficial a decirnos que no podíamos seguir a Masaya y que por órdenes superiores teníamos que regresarnos. Nosotros ya dimos la alerta, ¿verdad?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina de la Alta Comisionada. Sin embargo, estamos claros de que lo más importante es la voluntad que tenga la pareja de gobierno, que realmente son personas que no encuentran razón y que no escuchan el clamor de un pueblo. Asimismo, hicieron un llamado a la Cruz Roja a ir a atender a los que se encuentran en dicha iglesia. En su función, como lo ha hecho en muchos otros contextos difíciles como este, vaya y provea de ayuda humanitaria, ayuda médica humanitaria. Estamos hablando que el sacerdote, y no hay necesidad de ser médico para darse cuenta, podría entrar en shock, ¿verdad? Y podrían haber desenlaces fatales. Entonces, por nuestro medio hacían el llamado a la Cruz Roja para que se hiciera presente y cumpliera con su deber. Noticias 12, Darlene Téllez.